El clásico Brasil listado hace ah, correr el número 2, Stordanger. Estira dos cuerpos y medio de ventaja su ubicación del 7, Amblayet Dancer. Tercera fuera se ubica el número 11, hija atrevida. Cuarta ubicación, lo va haciendo el número 6, Flor de Trevo. A la cabeza se viene cepeando por el flanco exterior de la pista, el 13 es a por este. Gana posiciones el número 14, Arken Soleil. Cuerpo y medio más atrás, lo va haciendo loca, manía. A la cabeza se coloca Yasvan. A dos cuerpos y medio viene actuando el número 5, Goodnought. Cuerpo y medio más atrás, lo va haciendo en busca lo ha puesto a el 8, Darchi Los primeros 400, lo pasan en 23 segundos con 17 centésimas y no hay variantes. La punta es el 2, Storm. Danger, corre con dos cuerpos de ventaja de ubicación de Amblade Dancer, tercera ubicación para Saprest, cuarta corre Arken Soleil, quinto lugar para Hija Atrevida, pisan el tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco en la puntera, es el número de Storm Danger, corre con cuerpos de ventaja de ubicación del 7, Amblade Dancer, tercera ubicación por fuera, se viene cepiando el 13, Saprest, cuarta ubicación adentro, para la competidora el número 6, Flor de Trebo en larga atropellada, se viene Loca Manía conjuntamente con Van. las competidoras enfrentan la señal Indicando los últimos 200 Metros disparó la puntera al 7. de Dancer estira tres cuerpos de ventaja sobre el este A la tercera ubicación, loca manía. Las competidores enfrentan los últimos 50 metros con la monta de Carlos Sebastián Méndez. Se impone condiciones al Blade Dancer en el clásico Brasil listado. Exclusaron el disco. Ampli Light Dancer acaba de triunfar en el clásico Brasil listado. Voy a comenzar hablando con su propietario, el señor Claude Cohen. Bueno, felicitaciones. Hacía rato que no venía por estos lados para ganar una victoria, para llevarse una victoria clásica. No, yo, yo vengo, estoy, estoy a, medio a, a, a este recinto acá para ganar un clásico. Para ganar un clásico hace tiempo, sí, sí, la verdad. No, no, Pero espero que sea solamente el inicio de un nuevo, un nuevo periodo. Pero como bueno la yegua, me parece que es alentador. Tenemos tuvimos siempre mucha esperanza, considerando la madre, considerando al padre, el entrenador, <laughs> obviamente el juego de primera, así que teníamos mucha esperanza y hoy día tenemos la recompensa. ¿Esperaba esta actuación en el día de hoy? Esperábamos ganar, sí, eso sí, tenemos siempre fe, pero también quizás no. El margen por ahí no era el esperado. No, es que nosotros también no queremos gastar mucho la llega, queremos que gane. Pero no más. José Pablo García, entrenador, la misma pregunta que al propietario. Eh, concretó realmente una performance eh, espectacular en el día de hoy. Eh, ¿Lo tenías en tus papeles que podía llegar a ganar de esta forma? Mira, sinceramente, sabía que la Llevo iba a definir, pero no que iba a ganar de esta forma. Tenemos un alto concepto de ella, es una lleva muy buena, que su, por sus problemas sanitarios no, no ha podido eh, disfrutar más de las pistas de Maroña, pero esperemos que, que se mantenga bien y pueda seguir corriendo. ¿Para quién va vale la victoria? Y para el propietario, para el señor Daniel Vivo que siempre está con nosotros, para todo el equipo y para mi esposa.